Muchas felicidades. Como gilata malchatas narrata rut asinane aske aruma kipanais asine hasta gilata cumpleaños arut atabonita y hasta walkamara rakam pohant askakim sarakinane hasta ni puni mayak asidate ni puni kunskuls kuliratate sarakinane hasta wainu chukista oka chavalis wainu chitikupunis karakter hasta mata o comes capaz que mercusi waxit como maki oe como era que ya está Jalel, tato, que tiene que ser tocar por internet hasta papito no está ahí laico, ¿no? Porque a veces a Jalel, pachas fácil la que está así, ¿no? Ahora está con trabajo en el que se utge, ir la cabo y se utge, ¿cómo ha hecho? Una luna ya se utge, ¿cómo ha hecho? Entonces, con es que va a dormir, hati ya se utge, ¿cómo ha hecho? Pero igual por internet, ¿tú has estado aquí en el que no te mata a todos? ¿Cómo ni hace? Ya está, como ahora que ya está, se escucha que la taquitera, así, pachitos, dice así, ya está. Producciones, día, pero que se trata de Jalel, ¿no? Ahora que ya está, muchas gracias, señor, ya está. Jalel, aquí, pues, comienza a pasar a pato, carajo, eso es muy bien. Ahora sí, ¿cómo es digilato? Ya está, que se toquen a huevo, que es ni a punir, que se cao, ¿cómo hoy te dices, tío? Dos. Ya está, caramba, pasca, sai tu tuna gauti, sapone de cara. Ya está, mamá, pone que eres arutañan, ya está, que pone que ponió así mi paraque, ya está, sapone que papito, joder, era capo, chicas, chicas, ya está, ¿cómo es que es gilata? José, ¿cómo es que es José? ¿Eh? Ahí está, enfócamelo, ahí está Josecito. Muchas gracias, Tapuñani, por la confianza y también bendiciones para ti, para tu familia, por haberse acordado de papá, eso sí, allá está, por haber cuidado también bastante bien al papá, a la mamá, yo creo que lo están viendo de cerca, eso es lo más importante y lo más bonito. Y viendo esto, papá Diosito siempre no va a hacer faltar su bendición. Sasinan es Gilato Chévez. ¿Cómo ya está? Con la bendición es falta, cara, que tanto se regalan hasta aquí. Tiene que saber presentar una ruta de buena nota. Que ni igual y por una que pone el editaje. Aquí para la ciudadana, hay veces con. A las pachas se roban, que hay con pan, con Alex Walt, hay apta con Alex. Quintal, hasta la que te dices, pero aquí para que hayas tú, Aswanani, Tostok, Aswanani, hasta que yo si tú sabes, dice, no, doble puede ser que no, pero Jalel, hasta tu abuelo y puede amplia sentaja, porque hay veces acá, y aquí para que hayas puesto, acá sabes, que hay, chamata, chichéis, ¿qué ha pasado? Ni que la pura se cambia de vuelta sin predicción. Entonces, ¿por qué ustedes lindas ya han aparecido? Pues aquí la pura es un choque es capaz de ver, ¿sabes? Entonces, pero como anda con Jihab, fue hasta. Y la pura que suave, así nada, mamito, así nada, papito, así nada, ¿cómo va a estar? Entonces, ¿cuál ya está? ¿Cómo es que suave le puede haber llevado otras citadas? ¿Sale que le haya tomado esta? No, ¿cómo ni hace Caucán? Es que es colequita Brígida. ¿Dónde está Brígida? Quiero conocer a Brígida. Ahí está, caramba. Puxato, que es colequita Santa, no, ya está. Muchas felicidades, papitos. Así no, como antes, así era que estamos jugando en Monacito y Mampe. ¿Cuánto se tocaba guasa? ¿Cómo era que yo chavo guasa? ¿Qué era que tan agua? Ya está, Puxato, ¿dónde está Carlo? Galito. Ah, este portero, cara. Este por nunca son sus regalitos. Este por los saludos. ¿Cómo ponía ya este cachano ya está? No, se apuncha ya está. A ver. ¿Sí? Sí. Tía, ya está tiempo. ¿Tía, su timaste? Nina.
Fermina, ya está, pero aquí está Fermina, vamos a ver con Guatito de Dana. Está acá en el macho y me preguntan, ¿estás capa macumbia? ¿Cabaina? Caramba, che, caramba, mira. A tanta gente, deben ser nietos, tal vez ahijaditos, tal vez padrino, ahijado, ahijada, puede ser. Ya está, tal vez vecino en la casa puerta, no, si no, es un barrio en la cena, acepto hacer tanta, estás hecho de canto, así ni cumpleaños, listo, así ni chingada de servicio. ¿Cómo que ya tomas datos? Nargat Saita Sinade, taca de poner, nos pongamos de pie. Todos tenemos que entonar el himno, himno al maltrato, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Es así. Ahora sí. Se tocó el planeo con un poquito de niños, me han dado todavía para cantar ambas. Ahora sí, ayúdame con eso, Cholita, por favor. Ahora sí. Me van a alistar, ¿dónde está Fosforito por ahí? Ahí está, tenemos listo, ¿no? Ahora sí. Entonces, vamos a cantar el himno nacional, ¿no? No, el cumpleaños feliz. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. ¡Eso! ¿Cómo ya está? ¿Se escucha? Para eso vamos a llamar a ver, ¿cómo que se... Gilir pucha caban quizá, o puede ser caban, ahí está. ¿Quién es mayor, la mujer o el varón? Yo soy mayor. ¿Tú eres mayor? Caramba, che, este papá, caramba, primero había sacado una princesa, ¿no? Tú eres la brígida, ¿no? Sí. ¿Qué me va a pasar, Ruth? ¿Qué te va a gustar, no? Aquí atrásito ven vos, aquí atrásito ven, ¿no? Vos vas a ser la castigadora esta noche, ¿ya? Vamos a hacer morder la tortita. Porque hoy vas a ser la castigadora, se hacen las chicas de Dios. Pero primero, es que ha venido Cantañani, hasta papito maitacito, ¿no? Tal vez hubo una cataque, hasta mamita chulera, y mamá culera, hasta está ahí caliente culera, y entonces se viene a España, ¿no? Hasta que está con una, ya está chulita. Tal vez vamos a dejar el trabajo para ataque, para que tengamos mucha salud, que no nos hagamos un daño en las otras, para que hagamos muchas cosas, no ve cómo es de esta que se encumata, pensamos pues, señal, siempre no es muy antojo, como que maitacito, pues ven, pues todavía, ya como aquí una. Eso, vamos a contar a la mera morena. Ya me está bien. Sopapeando al papá. ¿Qué pasa, querida? Ahora sí, vamos a morder la tortita. Y para eso vamos a contar hasta tres. Sí, y bien fuerte, a toditos. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, mamita, chicos, mamita, ¿quieren ver besito o no? No. Sí, ¿eh? Por favor, ¿quieren ver besito o no? Sí, para. Primero el besito, pues. ¿Cómo dice? Así, ¡ay, pichapa, si tú capas ñoja, tú puedes hacer un escato más rápido! ¡Mapita, qué es! Un besito. A ver, queremos verlo, ¿eh? Encantado. Comanda, mis felicidades, mi príncipe, mi bombón, soy yo. Ya, pues, sí, bueno, que vayan limpiando ahí, pues, ¿no? Mientras pichapas y pipans, ¿sí? Hasta el Cauzanga, si quise ver, Brígida, vos te voy a preguntar, ¿ah? ¿Cuántos años está cumpliendo el papá? 39.
A ver. Ese es secreto. No, tienes que decir. Tienes que avisarnos, ¿no? 60. A ver, Karen, checa su papel. Karen, checa. ¿Qué pasa? Oye, a estudiar. ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está? ¿Cuántos años está cumpliendo tu papá? 61 años. 61, dice. ¿Verdad o falso? Verdad. ¡Eso! Oye, ¿no que las mujercitas siempre son más atentas al papá? Jorge, a ver cómo va una todavía. No, pues, no está bien, ¿no, Chico? Está bien, pues, más bien el menorcito se lo haga salir de memoria, ¿no? No sale si. Conmigo más de lo que quieren, pues. Morano. Anda tomando asiento. Capaz que hay por ahí es más que chitas para y chido con el cordero y no toman cuando no esto, pues capaz que más que tanto puede decir. Chis para él, no vale, ¿no? Ya está, ¿cómo esté? Ingleta Lorenzo, hasta como resta para que no, vale, jamás me gano por más que aquí. O una cara es con baita es que aquí, ¿no? Ya está, así que empeñe para ni huevita no sea esto más. Ya te ayudan a que quita guay, están. Has enseñado lo que son los principios, los valores de la vida, ¿no? Ukatama uchapanagas hakama, gracias a vos son lo que son, ¿no? Sasina upanagas amtasnepraga. Gracias a mi papito somos lo que somos. No solamente mi papito, también mi mamá, si uno ya está. La mamá también pues sufre a veces un trabajo, tiene un trabajo constante, ¿no? El papá, en cambio, vamos al trabajo, llegamos del trabajo, descansamos, dormimos nada más, mientras la mamá también hace un arduo trabajo. También valoramos todo eso. Se hacen alguna casa purita, ni siquiera que no pueda guay, como antes, en guay, una cincha y mami, hasta mamita, como más guay, y te traguita. Es que viene como una cata guayna, mira, camaynej, cata tabaco, camaynej, cata guayna. Cambia esta moneda y guarda, se va a tocar guay, y cuziscaña. Al chico los mío, chagar aquí hasta. ¿Cuántos nietos tienes, tío? ¿Ah? ¿Cuatro? A ver, ¿dónde están los nietos? A ver, nombre por nombre. Primero, el nieto mayor, ¿quién es? ¿Qué se llama? José. José, ¿dónde está José? Eso, muy bien, ahí está Josécito. ¿Siguiente? Andrea. Después otro. Jimena. Ahí está, mira, caramba, ni un chana cajata en las ni. Tanto que ni gitano bueno que es. Después. Nicole. Ahí está, qué tierna la Nicole, mira. Así ya está, apenas digo nietos y ya estaban levantando la mano. Qué bonito, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por ese lado preparado, Chavis? ¿Cómo que la te maltratas? Anota de bonita que la te Lorenzo, ¿no? Porque bueno, venga, pujantes que quieres, está bonita, ya está. Pero, bueno, ahorita hay que bajar. Igual, punchi, mara pasar acá, ¿no? Para que pases cara, ¿no? Es mi papito muy querido, muy trabajador, ¿no? Es el pilar fundamental de la familia, es el ícono de la familia, dice también, ¿no? Entonces, por lo cual, tiene un presente para ti, papito, de parte de José, Brígida, Carlos, Nancy, de parte de ellos, con mucho cariño y amor, papito, ¿no? Porque papito es capaz de que traigas pasar en esto. Además, papito, vaya hasta últimamente, vale, callos, que usted ahí que salga. Pero aquí, te pregunto, que hay que salir, mamita, antes de poner esas caras. ¿Cómo te digo, a ver, esto, papito, para vos, de parte de tus hijos, al final, ¿no? Gracias. Escucha, a ver, papito, un maro de archura de quien estamos. Bueno, que culera y tan chayinas, ¿no? Tal vez, escucha, le daremos una sorpresita de cuáles nos va a perdonar, ¿sabes? A veces está bien. Pero, o tal vez son unos hijos bien obedientes, tal vez, es que casi obviamente, pues, culera ya se creo, ¿no? Con algo no iba a citar, ¿no? Pero, hachaja, porque ya está con que corresponde, si para el quicha no caja. Alguna soy ella que monta, no hay que pagar en que monta. Acá me está como una así es así, no con la caja, ya está exacto con organistas y para quitar. Cuando ya los papitos, como que quiero. Ah, vale, que más pronto. Bueno, buenas noches, querida familia.
les agradezco por haber preparado este sorpresa. Yo no he pensado nada, no estaba pensando nada. Estaba hoy día descansando un poco tranquilo. Bueno, gracias, querida familia. Decirles solamente gracias que por mi cumpleaños, que se han recordado. Nada más, también maltrato, Chives, Dino, ¿no? Seguramente. Gracias por visitarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias, hermano. Eso, muy bien. Aplausos para el papá. A veces es difícil sacarse tiempito y ustedes han hecho ese esfuerzo para poder estar aquí, para poder compartir y tener una bonita noche. Tal vez se viene algo más de sorpresa, más o menos algo que ni he entendido por ahí también, ¿no? Tal vez. Tal vez salir en Guichine. Parece que esta noche hay cañación, ¿ah? Tal vez va a caucar hasta ojita, un felicit ojita esposo marlo. Hakasi kinani, gracias a ti soy mamá, soy atacha de gaga. Y os va a atacha de gaga, un toque no voy a atacha. Una sacó el chulina y tal. Ux arsta, si regreso, arruita o cuida quitar, es que aquí. Primeramente, buenas noches a todo el presente. Y quiero dar gracias a mis hijos, Brige, José, Nancy, Galo, más que todo. Muchas gracias por recordar por su cumpleaños del papá. No pensábamos nosotros, en verdad, es una sorpresa, nos has sorprendido todos mis hijos. Muchas gracias, les agradezco. Muy bien, aplausos. ¿Sutimaste? ¿Sutimaste? A mí no me mamas. A ver, Claro, es que no ven corazón, no siente, ¿no? Está muy bien. Ok, vas a ver, ahora sí, ¿dónde está también Cuyaquita Brígida? ¿Cómo era que Lata José? ¿No? Managarosa para quema, ¿no? Qué bueno, es bonito ver este tipo de gestos. Muchas veces no pasa, ¿no? A veces están peleando más por el bien del papá que por recordarse, ¿no? Por eso hay un dicho, ¿no? Es japonés, ¿no? Hasta por la herencia todos se pelean, pero nadie se pelea por cuidar al papá, a la mamá, sino que ukasawis uti, ¿no? Muchas felicidades y gracias por recordarse siempre del papá. Esto que no sea la primera ni la última vez, tal vez acostumbran siempre festejar de esta manera. O quizás también compartiendo con la familia, a veces un platito, ¿no? Pero yo les digo, esto es un bonito gesto de parte de sus hijos para el papá. Y nosotros les decimos, ¿no? Bendiciones para todos ustedes. Tal vez algunas palabras, tal vez pueden ser palabras de agradecimiento al papá por haber sacrificado toda su juventud, por haber dedicado esa juventud, en vez de ir a cañarse, él estaba detrás de los hijos, ¿no? Mi hijo, en vez que se coma, en vez de que yo esté tomando, ¿no? O a veces tienen algo para llevar a la boca, primero al hijo, ¿no? Y ahora yo voy a tomar la palabra. Primeramente, buenas noches, querida familia. Papi, a ti desearte todo lo mejor
en este día, que tengas un feliz cumpleaños, papi. Tú nos has enseñado, ¿no?, muchos valores. Yo como hijo tuyo me siento orgulloso de que vos seas mi padre. Gracias por guiar mi camino. Te agradezco, papi, enormemente. Desde pequeño siempre has sido mi ejemplo a seguir. Por eso te estimo mucho, papi. Y has sido siempre un estupendo papá, tanto para tus hijos y ahora también para tus nietos, ¿no? Deseo que disfrutes de esta fiestita que te hemos preparado, papi, que te ha preparado tu familia, porque aquí estamos todos los que te queremos, están aquí presentes, ¿no? Simplemente eso, papi. Muchas felicidades, que Diosito te bendiga, que te dé mucha salud, una larga vida por delante, papi. Feliz cumpleaños. Nada más. Muy bien. Agradecerles por estar aquí presente en el día tan especial para mi papá. Y desearle a mi papá un feliz cumpleaños. Disfruta, papi, de esta fiestita que te hemos preparado. No te hemos avisado, así era sorpresa. Entonces, muchas felicidades, papi. Muchas gracias por el cariño, por el amor que siempre nos has dado. Desde niños hasta ahora. Nunca un golpe hemos recibido de vos. Siempre nos has hablado, siempre, lo primero era siempre conversar, hablar. Nunca nos ha llegado un golpe de parte de vos hacia nosotros, hacia tus hijos, a José y a mí, no nos ha llegado. Y te agradezco, muchas gracias, papi, por todo el cariño, por todo el amor que nos has dado. Muchas felicidades, papi, seguí cumpliendo muchos años más de vida, papi, muchas felicidades. Muy bien. Bonito, ¿no? Y bien rescatable. Papi, también viene más chicos, más que hay que decirlo. Caramba, sí, te voy a poner, pues ya como piensas. Pero, Cholita, ¿qué dice? Caramba, tata, va a ser jajaja que viene este chico. Hasta, como si fuera esa ruta tranquila, te sacaría esa ruta, no te vayas a nada. Jorge, ¿qué te vas a llamar? Sacarías, meterías. Sacarías. Tal vez alguien más, tal vez algún yerno, puede ser. Dale, hermano, adelante, hasta si es que aquí. Buenas noches, familia, papi, mami, buenas noches. Papi, desearte siempre lo mejor. Siempre has estado a nuestro lado. Como yerno, no somos perfectos, como hijos no somos perfectos, pero siempre tratas de guiarnos y llevarnos por el mejor camino para nuestros hijos también, papi. Agradecerte por haberme permitido entrar a tu familia y ser parte de la familia. Muchas gracias, papi, mami, muchas felicidades, papi. ¿Quién es? Acá, ¿quién es ese? Ahí está. Aquí está. ¿Quién es? Ahí está. ¿Cuál es el puro? No se jale y está en más hecho. ¿Cuál es el puro? ¿Cómo vas a hacer? ¿Alguien de equipo asesina? Ahora sí. Llegó el momento del saqueo, ¿no? Claro que sí, llegó el momento del saqueo. Ahora sí, todos, alcen las manitos. Yo voy a ir persona por persona revisando los bolsillos. Botín. Levanta la mano, hermano. Todos. Para. Bajen, puestos, chicos, puestos. Va a hablar aquí el cuate. Nos hemos olvidado, se han salvado. Dale, hermano. Sí, buenas noches, estimados invitados. Y quería dar unas cuantas palabritas a mi tío, que es una persona muy querida para mí. Y tal vez las palabras de agradecimiento van a quedar cortas, pero lo que sí, tío, quiero decirte gracias por enseñarnos con el ejemplo. Todos tus consejos que he recibido de ti siempre han sido con el ejemplo. Tal vez las palabras no han sido muchas, pero estoy muy agradecido a ti, tío, por todo lo que me has enseñado a mí.
a mi hermano, a la familia. Y quiero decirte, tío, que te estimo tanto, que no solamente eres mi tío, sino eres como un padre para mí. Y me siento muy emocionado, ¿no? Pero gracias, tío. Gracias por todo. Y espero que disfrutes de esta fiesta con que te lo han preparado tus hijos, con la tía Elena, que también es para mí una segunda madre, y me siento muy feliz por el ejemplo que dan a la familia y ese ejemplo que queremos seguir. Bueno, tío, muchas felicidades en este día especial. Qué bonito, ¿no? De verdad, a eso también, huevo nagazúcaro, artañana. Primero vamos a mirar a quién, al papá, a la mamá. Ahora, como el hermano decía, ha sido como un segundo padre, como una segunda mamá. Qué lindo, que vean, ¿no? El tío se debe sentir orgulloso. Qué lindo que el sobrino le vea como un ejemplo. Uy, a veces, acá en Huaynasi, estaba posible con una pantalla, utgirama, ¿no? Pero hasta deben pensar y deben decir, mi tío no es así, mi tío va por este camino, yo también tengo que seguir. Si no pone casa esta panta señal saraña aquí panza pone casa chiquita que saranlech pone casa taki parcanta pues no. Qué lindo, tío, muchas felicidades, gracias por ser ese ejemplo para la familia sapuniano. Para que papá Diosito te llame toda la bendición en toda la familia. Si no sabía paraxma, ahora sí, alguien conoce al saqueo aquí o no. ¿Conoce o no? No, no. ¿No? No. Y aquí pase el desgraciado en la puerta. No. No, vamos a levantar toditos ahora sí las manitos, porque vamos a saquear todas las billeteras. A eso que no puede ir. Entonces, mira, ya un motín, enfocale a los motines, enfocale. Eso, policías son ustedes, ¿qué somos para no levantar mano? Levanten. Ahora vamos a bajar suavecito. Suavecito, ya, bajamos la manito y metemos la manito al bolsillo. Todos tienen una carterita, la señora tiene. Metan la mano ahí, ya está. Usted has cambiado el guachao más, 10 bolivianos, entonces los más, 20 bolivianos. Usted has cambiado el guachao, ¿no? Está, pues que máximo ir, es un informe, papito, ir, tú que te voy a llamar, ¿ya? A mi chivata, ¿qué? ¿Cómo, papito? Asenale, tal vez tiene algún presentito preparado para papá. Algo con esto vamos a comer que chuaque, ya tengo una mixturita que llegó hasta algo con esto cualquier situcha más picante orale cos trit orale hasta todo esto acá y acabo de explotar y que siguiera tomando tantos, ¿no? O como ya se acabó este tomate, oñane a la cabeza de los hijos, está poniendo para que callar tofane. Ahora no hay nada, tal vez tienes algún regalito preparado, momento de entregarlo. Ahora y si no, ya pues caramba, ahí un abrazo nunca va a estar por demás también, ¿no? Y siempre, es más que suficiente. Ma coman ataja y hasta papitos chinos, poco que queda, ¿ver qué? ¿Cómo puedes? Pues si si te quejas. ¿Cómo que ya estamos entonces hasta el original y Hernán Nelito y su grupo Sensei? Bueno, que lo sea, bueno, que tengo un chavo y acepta con un bautizo, matrimonio, cabo de año. Grupo Sensei de Hernán Nelito, un cuerpo de hausan, papada, no cajan, nada que nos hace afecta. Ya mis maltratos, pasame su número del Hernán Nelito, es del caño que me pasa, así que quieren saber, ¿no? ¿Cómo que ya se acepta? Para los que ya están listos, adelante, pueden seguir, no más, señor, hasta el próximo. Voy a poner la quinta sin tener que llegar y conexión hasta abajo. Para vos, para mí. ¿Sí? Ahora sí, no como este día hasta mientras van abrazando, nosotros vamos a también agradecer a nuestros amigos de aquí, Dentistas Bolivia, allá en Sao Paulo, Brasil, hasta Cachina, Cachacoyar, es un natal. ¿Cómo le vas a hacer? Dale, Luna, adelante. Ya, miren, gracias. Que regale, dale, cosita. Eso es, qué lindo. Ahí están con los enfermos. Gracias. Ya, hijita. Eso es, muy bien. Y ahí está llegando también más agrupaciones. Gracias. Qué lindo. Ya está, mamitas, ya está, regalito, aquí tú me voy a quedar para mi querido esposo. Gracias.
De Puerto Quijarro a São Paulo, Brasil. De Brasil a Puerto Quijarro, ya está. Trans la preferida. Lo que venía es a comandar, verá que ya está alguien más. Eso es muy bien, ya está. Al chivo, una que es como comandante. Muchas felicidades, Popito, Cecina. Ya está, que vas a esa pulir de guiñan, ya está. En la regata, Sartura, si que mani pene, chun, chan, con pista, si pata. Cecina, ya está, tío, es el sector que tenía pulir que varón. Oiga, la comandante, oye, eso es. Pero cómo vas a regalar esta. ¿Cuál te pones regalando una gira de TV? Gracias. ¿Cómo regalitos? ¿Cuál te pones regalando esta, papito? No, es que, pero está con la está rescanar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Alguien más se queda atrás? Ahí está, mira, a ver, mira, puta, la hay que hacer siempre. Pero, tenía que hacer. Puro dólar, caramba. Más guaya capineo, ¿no? Más guaya capineo. Entonces, tú como un fuerte voto de aplauso para todos ustedes. Yo que todos ya están llegando a otra sorpresita. No como que vas a agarrar a la gente que está haciendo con esas cenas, saboyer guiñani. Y vas a agarrar a la gente que está haciendo con la gente que está haciendo con la gente que está haciendo con la para que ya haga agrupación. ¿Cómo le cambió con tu chirta así para que ingrata chavis? ¿Cómo que le tomas antes de estar? Un chato bonito, agilata, Lorenzo Callata. Welcome to the company, es que aquí muchachito, se le quiere ya está. Mamita, su cuita la que tiene papito, el cuento de culina de la casquita, ya, por cuidar, se le quiere ya está. Porque muchas gracias por la confianza. Girata José, Cubriquiquita Brígida, Galo Nancy, hasta muchas gracias por la confianza en el equipo de Show de Maltrato, se requiere ya está. Javier Tatatoba, tiene que ser cantarito, Liga Toquesa ya está, en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Cubriqui TikTok, Toquesa ser cantarito, muchas gracias por seguirnos, se requiere de. Ahora sí, ya estamos listos, chatitos. Ya está, ahora sí, todos tenemos que bailar. Prohibido mirones. Persona que no baila no se ha bañado y no le quiere al papito. Así que empezamos. Están faltando, ya no atrasó.